Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use, of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Un cordial saludo a toda Fuerza Lava Soriana, a mis hermanos y amigos que entran en el canal de nuestro estimado Franco. Voy a crear este vídeo. Este vídeo lo quería haber hecho un poquito antes, pero me he esperado un par de años, me he esperado. Porque ahora es cuando se puede ver el resultado de este vídeo. Me dirijo a ti, testigo de Jehová. Voy a entrar aquí en internet. Mi internet es un poco lento, porque no tarda en cargar, pero bueno. Y me dirijo a ti, testigo de Jehová, para que veas unas cosas muy claras. Analízalas y reflexiona sobre lo que te voy a explicar. Voy a entrar directamente, para que no temas, voy a entrar directamente a la página web oficial de la Watchtower. ¿Vale? Tenemos un wall. Aquí está. Entremos aquí. Como puedes comprobar y corroborar, voy a entrar dentro de la página oficial jw.org. Perdón, estoy un poco con gripe. Entramos aquí en publicaciones. ¿Ves? Estamos dentro de la página oficial. Viene la Biblia, perspicacia, etcétera, 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 etcétera. Pues nos vamos a dirigir. No. Voy a buscar primero aquí. Entramos aquí, ¿eh? Pero estamos dentro, ¿eh? Voy a buscarlo dentro de la. Y vamos a ver este resultado. Entramos dentro, ¿eh? Me encuentro en el despertar. Ay, perdón. En el despertar del año 2011. Aquí hay un comentario bajo el título Una historia incómoda. O sea, una historia incómoda. Donde procedo a leer el comentario. El informe de la Comisión de Investigación sobre el Abuso Infantil revela una historia incómoda de Irlanda, dice el Irish Times. Según este diario, el informe saca a la luz una historia manchada por el maltrato sistemático de menores en instituciones católicas. Esto va hacia la religión católica, que va desde golpizas a los niños cuyo único delito era tener la cabeza infectada de piojos, hasta abusos sexuales reiterados. Bien se puede leer, testigo de Jehová, lo estás viendo, que está este artículo está expuesto en ese despertar, y es hablando de lo que ocurre. Prosigo leyendo, me vengo a este punto, ¿eh? Se cerraron los ojos ante los abusos sexuales por una lealtad mal entendida a la autoridad absoluta de la Iglesia Católica, afirma el mismo diario. Vergüenza debería darles al gobierno y a la Iglesia. Esto está puesto ahí. Decía uno de sus titulares citando
las palabras de una simpatizante de las víctimas. O sea, esa persona era simpatizante de las víctimas. ¿Eso dónde estaba ocurriendo? Dentro de la iglesia. De la iglesia católica. Vale, volvemos atrás. Este punto tengámoslo bien presente. Volvemos atrás. Eso es religión falsa. Se están cometiendo abusos sexuales. A ver aquí. Publicaciones. Y vamos a bajar a folletos. Seguimos dentro de la página oficial, ¿eh? Bajamos a folleto. O sea, yo no lo digo, está expuesto aquí, ¿eh? Vamos a leer el folleto alerta con la referencia KP del año 2004. Entramos. Y vamos a leer en este apartado donde dice, ¿hacia dónde se dirige este mundo? Cliqueamos aquí. Se puede leer todo el artículo, pero solamente voy a leer este apartado. Panorama religioso. Procedo. Las iglesias respaldan a las facciones en conflicto, clérigos acusados de genocidio. Y ahora subrayo esto. La iglesia encubre a sacerdotes culpables de abuso sexual de menores. La iglesia encubre a sacerdotes culpables de abuso sexual de menores. Esto es una publicación que tiene la Westover dentro de su literatura, donde menciona todas las cosas, las barbaridades que ha cometido la iglesia y muchas religiones, que no solamente la iglesia. Pero bien, ¿qué ocurre? Volvemos atrás. Vuelvo atrás. No voy muy rápido para. Y vamos a leer, ahora hemos leído alerta, y ahora vamos a leer buenas noticias, un folleto con la referencia FG del año 2012. Entramos aquí. Estamos aquí. Buenas noticias de parte de Dios. Desciendo para abajo. Y vamos a ir al punto 13, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué enseña la Biblia sobre el futuro de la religión? Recordemos que este folleto es del año 2012. Entramos dentro de él. ¿Qué enseña la Biblia sobre el futuro de la religión? Y nos muestra una pregunta en el punto 1. ¿Son buenas todas las religiones? Interesante pregunta. Hay que estudiar, hay que estudiar. No decir, conozco esta religión y me quedo aquí porque la es que mejor. No, 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 hay que estudiarla, hay que saber de dónde se mete uno. Vale. Procedo a leer. En todas las religiones hay personas humildes y sinceras, claro que sí. Y es una buena noticia saber que Dios las valora y se preocupa por ellas. Pero por desgracia se han cometido muchas barbaridades en el nombre de la religión. Nos muestra 2, Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, y el capítulo 14, del 13 al 15. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que una religión que es falsa puede ser porque simplemente el hecho de que dentro de ella se estén cometiendo abusos sexuales, un punto aparte de otro, abusos sexuales a menores. Prosigo leyendo. A partir de aquí. En las noticias hemos escuchado que algunas religiones han estado involucradas en actos terroristas, genocidios, guerras y abuso de menores. Subrayo, ¿eh? Abusos de menores. ¿Qué decepción ha causado esto a los creyentes de buen corazón? Pues sí. Muchos se han marchado de la organización de los testigos de Jehová, te lo digo a ti, testigo, por si no lo sabe, testigo de Jehová, se han marchado dentro de la organización porque si la organización ha estado ocultando, como hemos leído sobre la iglesia, que se ha estado ocultando los abusos sexuales a menores, también ahora ha estado ocurriendo.
con la organización de los testigos de Jehová, la Watchtower, ha estado ocultando, tapando, encubriendo, ¿vale? Y hay muchos testigos que no han podido soportar ver eso dentro de la organización. Tú decides por ti mismo. Luego, más abajo, nos muestra, voy a leer esta primera parte. Mientras que la religión verdadera honra a Jehová, la falsa lo ofende. O sea, si el abuso de menores dentro de la organización de los testigos de Jehová se ha estado cometiendo, pues esa no es religión verdadera. Esa no le honra, esa lo está ofendiendo. A ver, tómatelo a bien, testigo de Jehová. Solamente reflexiona, medita, analiza. Ahora te voy a hacer una pregunta y sería muy buena que la refrescas, la estudiases. Mira, desde hace pocos años hacia acá, fíjate en las publicaciones. No, es algo que no se percibe a simple vista. Quizá no todo el mundo lo haya percibido. Fíjate que en las publicaciones, Atalaya, Despertar, folletos, ya no se menciona la religión de la Iglesia, la Católica. Iglesia Católica, no se menciona sus abusos sexuales a menores, ya no sale artículos reflejados mediante su literatura. Busca información dentro de la misma página web oficial, en su literatura, que mencione la religión católica o el resto de religiones por sus abusos sexuales a menores. Ya no sale un artículo. Están calladas. La Watchtower ahora mismo está callada sobre ese tema. ¿Por qué? Hazte esa pregunta. ¿Por qué? Busca información, testigo de Jehová. Busca. Verás cómo no encontrarás recientemente que mencione a ninguna iglesia, incluida la Iglesia Católica, a ninguna religión, por temas de abusos sexuales a menores. Céntrate, medita, testigo de Jehová. Bueno, un cordial saludo a toda fuerza la basoriana y espero que este vídeo haga reflexionar a muchos que estamos fuera de la organización de los testigos de Jehová. Un saludo.